Primero que todo, concientizar la familia para que ellos puedan tener ese conocimiento por qué no está sucediendo eso, el cambio climático. Pues enseñarle cómo sembrar las matas que son maderables, como frutales, lo que las matas son las que nos dan vida, ¿no? Lo que dan oxígeno. Entonces, al sembrar las maticas, por lo menos yo ahorita yo tengo 300 matas de cedro sembrado ya y 200 de tecas y otras matas que son frutales allá en mi finca. Entonces, pues ese sería mi aporte al cambio climático para poder...